No podemos seguir aceptando que los medios no judíos, principalmente la prensa árabe, siga metiendo falsos videos, falsas declaraciones, falsa historia, sin que nosotros tengamos la verdad por delante. Nosotros tenemos, por ejemplo, uno de los proyectos, agarramos declaraciones de líderes árabes y lo ponemos con todas las verdades históricas abajo. Y hace un pitico. Cada vez que diga una verdad histórica, abajo del video sale lo que históricamente está incorrecto. Eso quiere decir que nosotros estamos lidiando con la verdad para que podamos de verdad tener una opinión que sea y tener una sociedad, porque lo más importante es que la comunidad que no son judías puedan ver lo que está pasando de real en el Oriente Medio y cómo defendemos el Estado de Israel. Y cómo defendemos no solamente el Estado de Israel, y no solamente hablo del antisionismo, hablo del antisemitismo. Hoy en día la proliferación del antisemitismo es, mira, y por eso digo visionario. Nosotros nunca podíamos imaginar hace 5 años atrás que llegamos donde llegamos ahora. Pues es hora de actuar. Nosotros lo que pedimos a las comunidades latinoamericanas es que se junten al movimiento. Es un proyecto que es un proyecto comunitario. Nosotros estamos abiertos a todas las instituciones. Nosotros vamos a todas las comunidades. Estamos a la orden para todos los proyectos que tenemos. Pero eso sí, tenemos que tenerlo como un posicionamiento, como una guerra contra la mentira, contra una guerra contra la propaganda parcial. Tenemos que mostrar a nuestras comunidades para que él muestre al mundo lo que está pasando verdaderamente en nuestro tiempo. Pues muchísimas gracias, Oscar. Para Diario Judío, para nosotros y en todas nuestras oficinas alrededor del mundo, ha sido siempre un placer trabajar con Atzada Sheni, ver sus materiales, compartirlos y tener nuevas cosas y trabajar en conjunto, porque creo que esa es la parte donde tenemos que enseñarle al mundo lo que realmente sucede. Y estamos a la orden. Tenemos hoy en día números que 900 publicaciones, más de 1000 videos, todo nuestro archivo y toda nuestra producción está a la orden para cualquier comunidad que lo desee utilizar. Pues, y gracias a ustedes por la posibilidad de poder expresarnos. Muchísimas gracias.